Este video no lo edité yo, es del Foro Económico Mundial. Nos llegó la hora, un cambio se viene dando a todo nivel y la gastronomía no es la excepción. Es más, pienso que va a ser enormemente modificada y los futuros cambios ya los estamos viviendo. Muchas veces se habla de reinventarse en la gastronomía, cosa que solo coincido en pequeñas partes. Tal vez sea adaptarse por necesidad y en la mayoría de los casos, subsistir. No soy conspiranoico ni periodista. Soy Mario Avalone, cocinero. Ser instructor de cocineros robots es tal vez una opción para tu reinvención. ¿Cómo la ves? Un galardonado chef de cocina cantonesa de 52 años nunca había pensado en tomar robots como sus estudiantes. Tampoco había imaginado que un robot podría ser entrenado para cocinar con la habilidad y el talento de un maestro de cocina como él. Sin embargo, en el último año, Lin y otros 10 chefs de Chunde, una ciudad del sur de China conocida por sus exquisitos manjares cantoneses, han sido reclutados para desarrollar un menú y enseñar a los robots a cocinar. Él y otros chefs registraron y revisaron las recetas hasta el más mínimo detalle e introdujeron los datos en las computadoras antes de que los ingenieros comenzaran sus ajustes y pruebas que llevaban mucho tiempo. Ahora, estos chefs robots están listos. Las escuelas de cocina tampoco son la excepción. Necesitan incorporar tecnologías de avanzada, tratando de buscar nuevos horizontes, como este máster que se viene dictando en España. Somos el equipo de Germinados. Colaboramos con Diego Guerrero, con The Stage, que es un restaurante que está en Madrid. Aquí estamos trabajando con las saponinas, que son un compuesto anfifílico que se nos ha aparecido en el camino de lo que es el máster. Lo que estamos haciendo es trabajar con esta raíz que es el software y hacemos una infusión de ella. Entonces lo que buscamos es reemplazar la proteína animal en la coctelería. El objetivo es desarrollar una paleta de texturas en la cual yo te pueda mostrar qué texturas te evocan el dulce, qué texturas te evocan el ácido, qué texturas te evocan el amargo, cosa que tú, sin necesidad de probar el gusto, puedas, a través de tocar la textura, sentir el gusto. Una enzima es una proteína que cataliza reacciones químicas, es decir, las reacciones de por sí no suceden de forma lenta, la enzima lo que va a hacer es acelerar esta reacción. Una de las líneas de trabajo ha sido crear unas bebidas a base de germinados más seguras microbiológicamente. Por otro lado, también estamos trabajando el tema de las harinas de germinados. Estamos desarrollando diferentes masas y panes y determinándolas, caracterizándolas físico-químicamente para ver qué potencial tiene, tanto a nivel industrial como a nivel de restaurante. Estábamos acostumbrados a que muchos abogados, ejecutivos, contadores o atrevidos de la aventura gastronómica pusieran restaurantes. ¿Será que ahora los tecnólogos van a ser los dueños de la gastronomía? Un grupo de jóvenes graduados del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha creado un restaurante donde, en lugar de cocineros, la comida es preparada por tecnologías robóticas. En vez de cocineros humanos, las comidas allí son preparadas por 7 ollas automáticas y otras tecnologías. Los clientes deben elegir a través de una pantalla táctil un bol de comida por un precio de $7.50. Un sistema de entrega de ingredientes recoge los elementos necesarios del frigorífico. Después, los ingredientes se dividen en porciones correctas y se envían a un wok robótico, donde se vuelcan a 232 grados centígrados. Los ingredientes se cocinan y se chamuscan. Una vez que se completa el proceso, los woks se inclinan hacia abajo y ponen los alimentos en un bol. Las ollas también son capaces de limpiarse solas tras haber preparado la comida, con la ayuda de chorros de agua caliente. El restaurante también cuenta con empleados humanos. Por ejemplo, un guía que ayuda a los clientes a hacer el pedido, o el guardián de la comida, que agrega los retoques finales al bol como semillas de calabaza, cilantro o queso de cabra rallado. Los creadores de Spice afirman que los robots son rápidos, eficaces e implican menores costos operativos. No solo los empresarios ven un futuro robotizado de la cocina, también quienes consumen están casi convencidos de que el cambio es inevitable.
Estamos en Foster, el primer restaurante donde no hay meseros, no hay cajeros, no hay gente que te alcance el pedido, sino que todo lo tenés que hacer vos mismo. Ahí ya lo apreté, Stephanie, pollo al curry, lemon rush, toca para abrir. Ya toqué, lo saco, me tocó un poco abajo, lo saco y listo, ahora me voy a comerlo a la mesa a ver si la calidad está buena. Es inevitable que la tecnología se va a apoderar cada vez más de todo lo que hagamos, sea comer, comunicarse o diferentes cuestiones. No sé si estoy tan en desacuerdo porque, vuelvo a repetirte, es inevitable y te tenés que adaptar. Los empresarios ven un gran beneficio en la robotización de la gastronomía. ¿A qué empresario no le gustaría que la comida salga siempre igual, que se gaste siempre lo mismo, que no le tengas que dar de comer al personal, que ni siquiera le tengas que comprar un uniforme? En resumidas palabras, que sea un negocio y no un ocio. Y ni hablar de cuando el negocio gastronómico va mal. Lo primero que se piensa es que los cocineros les estamos robando. Pero bueno, de eso vamos a hablar en otro video. No solo los chefs humanos y los meseros o camareros son reemplazados. Los robots de servicio llevan los pedidos a las mesas de los clientes en lugar de los camareros o meseros tradicionales. Los 46 robots en el restaurante son desarrollados por la compañía Foodom Restaurant Group. El tiempo promedio de cocción por plato de un wok robótico es de entre 3 y 5 minutos. Las máquinas están diseñadas para seguir los estándares y las instrucciones de cerca, mientras que las actuaciones de los chefs humanos a veces no están a la altura. La comida inteligente está ganando fuerza en China a medida que el mercado de alimentos en expansión impulsa a la industria a digitalizarse. Se espera que el mercado de robots de servicio de China alcance los 2.200 millones de dólares estadounidenses en 2020, un 33.1% interanual, más que el crecimiento promedio mundial. Los robots para la industria gastronómica en particular tienen una demanda creciente. Las cocinas robóticas pueden ayudar a resolver problemas de falta de personal en los restaurantes, mejorar en gran medida la eficiencia de la administración del personal, y reducir los costos laborales. Escuchaste bien el final, ¿no? Prepárate que siempre hay un cambio. Solo depende de vos. Hay un reordenamiento mundial y los cocineros estamos dentro. Quedan pocas opciones. Ordenarse o reinventarse. Vos elegís el camino. No un robot. Tampoco todo es tan drástico. Hay gente que se dedica a pensar en un negocio gastronómico divertido con la tecnología y no tan ordenador. Nosotros en estos años en los que hemos trabajado con Nixtable, que es este dispositivo creado en Barcelona, hemos visto que tenía mucho sentido en muchos entornos, pero sobre todo vemos que es muy importante en el sentido colaborativo, el multiusuario, el concepto lúdico. En nuestro caso, la Nixtable permite comer encima, consultar la carta, tener los diferentes idiomas y tener la parte lúdica y de entretenimiento en la propia mesa. Girando el menú tenemos todas las opciones, es como un sinfín con todas las opciones que podemos encontrar y una vez seleccionamos algo de lo que nos interese va a salir una descripción, su precio y para pedirlo solo vamos a tener que seleccionar el producto y llevarlo a la cinta de pedido. Esto automáticamente estaría generando los pedidos a cocina. Y de esta manera tan sencilla vamos a poder estar haciendo pedidos para mí o para el resto de los comensales que estamos. Para los tiempos de espera en los que podemos estar con conceptos lúdicos como tener prensa online, televisión en streaming, chat entre mesas, podemos comunicarnos con otras X-Tables que estén en el mismo local o en otros locales, en otras sedes. Entonces podríamos estar viendo vídeos o cualquier contenido online y compartirlo con el resto de los compañeros en gran formato. La mesa está preparada para estar en el entorno del restaurante, entonces tenemos un cristal protegido, antivandálico, la superficie se estanca a líquidos y podemos tener, cuando nos llegan, evidentemente, pues los platos, las copas, se nos puede derramar líquido y no habría problema. Otros conceptos lúdicos de espera, pues tener juegos que tú podrías o disponer con quien estuvieras, dos personas, cuatro, para toda la mesa y a partir de ahí, pues se va a hacer mucho más entretenido y vas a pensar que todo en este restaurante es mucho más divertido. ¿No se te pasó por la cabeza que dentro de no mucho tiempo restrinjan tu ingreso a un restaurante? Hablando claro, hoy en día se da por clases sociales, ¿o no? Pero tal vez un día de estos sea por puntaje social o algo muy similar.
Beijing quiere poner a marchar a todo el mundo. Habrá buenos y malos ciudadanos gracias a la recolección de centenares de datos provenientes de bancos, compañías privadas y las autoridades. Mientras son vigilados permanentemente por cámaras inteligentes de reconocimiento facial capaces de establecer una identidad en tiempo real, ahora los chinos son calificados. Por el momento se trata de una calificación bancaria que certifica el buen manejo de las cuentas y que aquí todo el mundo conoce. Me parece bien ser calificado. Es necesario que haya reglas en una sociedad. Estas calificaciones nos obligan a comportarnos bien. Puede asustar, pero en China es así. Estamos acostumbrados. De todas formas, no tenemos opción. Todo será estudiado. La situación financiera, los hábitos de consumo, la carrera profesional e incluso el comportamiento en las redes sociales. Criticar al gobierno en Internet o exhibir signos exteriores de riqueza conllevará a una mala calificación. Por su parte, elogiar al partido o donar sangre aumenta el crédito social. ¿Qué puntaje te asignarías como gastronómico o cocinero? ¿Cuáles son tus conductas? ¿En qué rango estaríamos? Xiao Wenwang es una ciudadana modelo. Vive en Nanking, ciudad que ha servido de prueba. Cuenta con el perfil perfecto. Está casada, es madre de un niño de 5 años, trabaja en una residencia para jubilados, no tiene deudas y, por ejemplo, siempre espera pacientemente para cruzar una calle. Como buena ciudadana que soy, respeto el código de tránsito. Si no lo hiciera, perdería puntos en mi crédito social. En teoría, todo puede ser tomado en cuenta para una calificación social, incluso los gestos más anodinos, como por ejemplo, las compras en un supermercado. Comprar cigarrillos no está bien visto, pero pañales sí, porque denotan atención para un menor. Comprar cerveza puede ser sinónimo de dependencia al alcohol, mientras que comprar agua es mejor. Para Xiao Wenwang, ello trae beneficios. Cuando toma el bus, por ejemplo, paga medio tiquete. Cuento con descuentos en todos los servicios públicos, también para los museos y en la biblioteca. Gracias a mi carné puedo leer gratuitamente. ¿No somos los cocineros ciudadanos modelo? Tendríamos que pensarlo algún día. ¿O será que ya estamos en alguna lista? Un buen puntaje otorga ventajas, mientras que un mal puntaje quita derechos. En este cine, estas personas son malas pagas. Los nombres y las direcciones aparecen arriba del afiche. Es un asunto de principios. Hay que denunciar a esta gente. No son honestos. Deben pagar el precio. Es normal pagar las deudas. De lo contrario, deben ser expuestos en la lista negra. Esta es la lista negra, fue establecida por la Corte Suprema y está destinada a estos malos ciudadanos, cuya nota es cero. Concierne empresas, pero también 23 millones de individuos al día de hoy. Me preocupa porque considero que mucha gente perderá sus libertades individuales tal como yo. Todos viviremos con restricciones. ¿Estaremos los gastronómicos en alguna lista negra y nos hace sentir la cuarentena como a pocos? El campo de la alimentación tiene muy en claro este reseteo. Y hace años que generan poco a poco una conciencia por el cambio. Casi 700 directivos del sector y los temas más actuales a debate en el 21º Congreso ECOC de frutas y hortalizas. ¿Qué macrotendencias están impactando nuestros negocios? El factor salud, sin duda. Pero también crece la conciencia medioambiental de la sociedad, por lo que el reto de la sostenibilidad y del plástico es una prioridad también para nuestro sector. Las empresas tienen además que saber cómo comunicar en una era de la posverdad, en la que la desinformación, las fake news y el alarmismo mediático nos tienen en el punto de mira. Así que la transición a una economía circular y la transparencia de nuestra cadena de valor son factores críticos para dar respuestas a las nuevas demandas del mercado, y la tecnología blockchain nos puede ayudar para ello. El consumidor de hoy en día quiere conocer de dónde viene el producto, cómo se ha tratado, qué trayecto ha sufrido ese producto y dónde me lo han servido. Lo cual es un cliente que está ávido de información y al cual le vamos a proporcionar toda la trazabilidad del producto a través de la tecnología blockchain. ¿Pensaste que alguna vez el billete físico desaparecería? Hasta mi vieja me decía que me lave las manos, que podía enfermarme con un billete. Y hoy hay muestras de sobra que realmente es muy posible. Y no pueden desaprovechar esta oportunidad, esta cuarentena furtiva para generar un cambio. Ya está pasando. Los grandes restaurantes de cadena ya lo están aplicando. Esos que cotizan en bolsa, no los restaurantes emocionales a los que estamos acostumbrados. Usando la crisis actual como excusa, argumentan que la pandemia nos ha demostrado que el uso de dinero en efectivo es peligroso, ya que puede ser transmisor de bacterias y enfermedades. A partir de ahora, los consumidores podrán usar su rostro.
El pago se completa en dos pasos. Primero se escanea la cara del consumidor y a continuación debe introducirse el número de móvil vinculado al IP y la cuenta bancaria virtual creada por Ant Financial. Este servicio financiero está afiliado al gigante del comercio electrónico chino Alibaba. La factura se paga sin problemas. Esta tecnología ofrece a nuestros clientes una experiencia de pago sin igual. Creo que tras un periodo de prueba se implementará en todos nuestros restaurantes. Incluso las personas mayores han abrazado este nuevo sistema de pago. Las estadísticas muestran que millones de usuarios de Alipay tienen cerca de 60 años. Las tarjetas de crédito podrían muy pronto convertirse en algo del pasado. Un grupo de estudiantes de la Universidad Sueca de Lund ha diseñado un nuevo sistema biométrico de pago. Gracias a este sistema, los pagos pueden realizarse simplemente presionando un aparato con la palma de la mano e incluyendo los últimos 4 números de su teléfono móvil. Este nuevo sistema se llama Quickster. Su creador, un estudiante de ingeniería, me di cuenta de que pasamos demasiado tiempo esperando para pagar y que se debería diseñar un nuevo sistema. Fue así como nació Quickster. Un escáner de infrarrojos utiliza la estructura de las venas de la mano de una persona para identificarla, ya que esta estructura es única para cada individuo. Pero la tecnología de Quickster no es nueva. En Japón llevan años utilizándola para identificar a personas y también para tener acceso a información médica. Pero Quickster asegura que hasta hoy nadie la había utilizado como sistema de pago. Sus creadores se dicen muy contentos y sus usuarios también. Es realmente útil, no tienes que andar con dinero en los bolsillos todo el tiempo. Aquí en la universidad tienes que esperar mucho tiempo para pagar, así que con la mano es mucho más fácil y rápido. No sé si te diste cuenta, pero todos los videos son del 2015 al 2018, no son de esta cuarentena. Los cocineros seguimos siendo una raza que va a costar exterminar. Pero informarse, estudiar, desarrollar, adaptarse o reinventarse debe ser nuestro objetivo. La gastronomía sigue dependiendo de nosotros, ¿me entendiste? Y si llegaste hasta acá mirando el video, te muestro las 5 formas de pago biométricas que se van a dar en forma masiva dentro de muy poco tiempo. Prestale atención en qué lugares y quiénes realizaron las experiencias. Tarjetas de crédito y débito con huella dactilar. Cuando vas a pagar por un producto, acercas la tarjeta al receptor de pago. Pero en vez de pedirte el PIN, la tarjeta tiene un lector de huella dactilar integrado que no permite que nadie más use esa tarjeta. Estas nuevas tarjetas fueron lanzadas por Visa y ya se están probando en Reino Unido. Pagos a través del reconocimiento de patrones de las venas. Este tipo de tecnología funciona como un escáner infrarrojo pequeño en el cual la persona coloca su dedo medio o dedo corazón para pagar. Esto significa directamente eliminar las tarjetas y que pagues con tu dedo, pero no usando tu huella dactilar, sino el patrón de tus venas. Este escáner obtiene el patrón único de cada persona previamente recolectando en una base de datos compartida, y es mucho más preciso que la huella dactilar. El mayor proyecto de identificación a través de patrones de las venas empezó en India en el año 2009 y se llama Aadhaar. En un inicio se dijo que era para combatir la gran cantidad de robos y corrupción que sufría el país por parte de funcionarios y criminales que robaban más del 30% de las ayudas gubernamentales en las poblaciones rurales del país. Lo que comenzó aparentemente como un proyecto social pasó a ser visto como el ojo del gran hermano espiando a la población. En el año 2017, el presidente Narendra Modi lanzó Aadhaar Pay, una iniciativa para que todos aquellos ciudadanos sin tarjetas de crédito o débito, especialmente en comunidades rurales y gente que recibe apoyos gubernamentales, pudieran acceder a la economía digital a través de sus datos biométricos sin necesidad de tener tarjeta. Pagos a través de escáneres oculares. Tu identidad y datos tienen que estar previamente subidos a una base de datos global para enlazarlos a tu cuenta bancaria. Este método de identificación y su implementación como método de pago ha sido usado en muchos campos de refugiados de las Naciones Unidas a lo largo del mundo en los últimos años. Como puedes ver en las imágenes, los supermercados de este campo de refugiados en Jordania ya han implementado este sistema de pagos con éxito. Asusta un poco pensar que esta tecnología pueda algún día convertirse en una realidad a gran escala. Pago e información a través de RFID. El RFID hace referencia a la identificación por radiofrecuencia, es decir, la identificación a través de un microchip.
Estos chips se han usado de diferentes formas, en tatuajes, microchips insertados en la mano, y las versiones más avanzadas son elaborados con nanotecnología. Los primeros chips RFID fueron creados en los años 70 y desde entonces han ganado terreno sobre todo para rastrear productos en tiendas y evitar robos. Pero en la Segunda Guerra del Golfo del año 2003 se empezó a experimentar con ellos en algunos soldados del ejército estadounidense. Pagos a través del reconocimiento facial. Este sistema de pago ha sido lanzado por la compañía de comida rápida KFC, Kentucky Fried Chicken, en alianza con Baidu, el Facebook de China. A través del reconocimiento facial y tus pedidos anteriores, el sistema puede hacerte recomendaciones acorde a tus preferencias y no necesitas nada más que tu cara para pagar por la comida o cualquier otro producto o servicio. Aquí lo clave es evaluar cuándo queremos utilizar nuestros datos biométricos, en qué aplicaciones y a qué proveedor le confiamos nuestra información. Eso es consumo inteligente de tecnología digital. Recuerden que nuestra información personal es el capital de la industria, algo muy codiciado, y hay que asegurarse de que se use bien. Gracias por llegar hasta acá, compartir los videos si te gustan, informar a la gente lo que está pasando. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Y vamos por más vida de cocineros. Por Mario Balón en YouTube. Vamos, que esta vida no se acaba. Nos queda mucho por hacer.